Saludos, soy Frogobosón, bienvenidos a mi canal. Vamos a hacer un par de guías dedicadas al Server Slam y en primer lugar vamos a comentar cómo conseguir legendarios y cómo enfocarte en conseguir aquellos que buscas para poder extraer sus aspectos y ponértelos en la build según la build que queráis utilizar o si simplemente si queréis conseguir más poder para alguna que ya usáis. Y la estrategia siempre va a consistir en conseguir óbolos, la moneda con la que podemos hacer el equivalente a las jugadas arriesgadas en Diablo 4. Y esto se consigue haciendo eventos y vais a tener otra guía en el canal de cómo conseguir en este fin de semana el máximo número de óbolos posibles. Pero aquí nos vamos a centrar en cómo usarlos, ya que ha cambiado respecto a la beta anterior y las guías que podáis encontrar incluso en mi canal. Ya están anticuadas porque han ajustado los costes. En primer lugar, esto se gasta en el proveedor de curiosidades, que no está en todas las ciudades, pero tenemos este aquí en Kiobasak, por ejemplo, en la parte sur. Y podemos orientarnos en buscar algunos objetos concretos, pero tienen costes diferentes, así que no todo merece la pena por igual, depende de qué queramos conseguir, vamos a gastar en una cosa u otra. Por ejemplo, siempre vamos a tirar al que pueda dar el efecto de arma más barato, que en este caso es foco para esta clase, o podéis tener otro similar, el que se lleva en la mano izquierda normalmente, si cuesta 40 va a ser el ideal, tal vez si no tengáis que ir a armas de una mano y pagar 50. Eso sería si queremos poderes ofensivos, que son generalmente los más buscados. Si queremos recurso, nos iremos a gorros, no hay otra opción. Si no queremos defensa, nos vamos a ir a pantalones. Aunque también, sí, pantalones creo que solo sale defensa, así que es lo mejor, sin duda. Y para utilidad, queremos en general botas, aunque te sale mezclado con movilidad. Así que depende de lo que busques, puedes querer buscar, por ejemplo, guantes dan ofensivos utilidad y botas dan movilidad utilidad. Así que si vas buscando dos de esas cosas, pues le puedes tirar a uno u a otro, pero cualquiera de estas dos cosas son bastante equivalentes para utilidad. Y movilidad solo sale en botas, ¿vale? Así que, como resumen, pantalones, defensa, botas, movilidad, utilidad, guantes utilidad, gorro recurso y si tenemos mano izquierda para poderes ofensivos. Y simplemente es eso y farmear el máximo número de óbolos posibles.